debes verlo. Lo tengo justo enfrente. Eso es todo, súbanlo hasta proa. Aún me hace estremecer ver las tristes ruinas, su larga caída desde la superficie. Inmersión 6. Estamos de nuevo en la cubierta del Titanic. Media toneladas por pulgada cuadrada. Estas ventanas tienen 22 centímetros de grosor. Bájalo sobre los camarotes de la tripulación como ayer. Claro. Bien, Charlie. Nos acercamos al casco. Sí, comedor. Entendido. Sí, izquierda. Eso es, Luis. Baja en la cubierta B. Marco, cuidado, ya lo vi, tranquilo. Ahora da vuelta, gira. Cable fuera. Cuidado con la pared. Sí, bro. Así, por ahí. Ok, ahí dormía ese maldito. Todo bajo control. Vuelve a la derecha. Quiero ver qué hay abajo de ella. Aquí entran mis manos. Todo está muy frágil. Sí. Eso es así, porque la bajada, la... Amigos, nuestro pago llegó. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? ¡Dilo! ¡Dilo! ¡Eres tú! Voy a acercarme. No hay diamantes. Ya nos siguen grabando. Brock, no se preocupen. Puede estar en cualquier otro lugar. Sí, en los escombros de la suite. Hay que pasar por un proceso de eliminación. ¿Dónde está la fotografía del collar? Lovett, es mejor conocido. Tranquilo, comerás en un momento. Camiones hundidos en el Caribe. Espera. Aote, desde el buque de investigación Keldysh en el Atlántico Norte. Hola, Brock. Hola, Tracy. No se sabe. Los secretos encerrados dentro del casco del Titanic. Y aquí... Por razones de ética. Algunos te llaman saqueador de tumbas. Las reliquias sean preservadas y catalogadas debidamente. Miren este dibujo que encontramos. ¿Ha quedado oculto en el fondo del mar por toda la eternidad? Cuando podemos verlo y... Hay una llamada para ti. Bobby, vamos a lanzarlo. Oye, tienes que hablar fuerte. Es una anciana. Ah, genial. Me preguntaba si ya encontró el corazón del mar. Todo tiene mi atención, Rose. ¿Puede decirnos quién es la mujer del dibujo? Ella solo es una mentirosa, alguna loca que busca dinero o publicidad. Rose DeWitt Newcastle, ven el tiempo. Muy bien, entonces es una maldita vieja mentirosa. Grave, Sherlock. Si llamabas Rose Dawson entonces, luego se casó con Ida Rapid también. Todos los que saben del diamante se supone que están muertos o en este barco. ¡Ella! ¡Ya está maquinando ahí! ¡Cuidado, señor! ¿Viste todo lo que traes? ¡Soy Rose Lovett! ¡Bienvenido al Kelsey! ¡Cuidado! ¿Dónde con esto? ¡Alguien sostenga esto! ¡Gracias! Oh, sí, muy bien. Oh, ya conoce a mi nieta Lizzie. Eso, ya está. Tengo que llevar mis fotografías cuando viajo. Luis XVI usaba una fabulosa piedra y al para arriba. La teoría dice que el diamante de la corona fue dividido. Oh, era una cosa muy pesada. Solo lo usé esa vez. Rastré los registros del seguro. Imagino que alguien llamado Hockley. Nathan Hockley, así es. Una semana antes de que zarpara en el Titanic. ¿Y fue presentado y ver la fecha? 14 de abril de 1912. Así, mejor amiga. Esto es algo de lo que pudimos recuperar de su camarote. Y está igual que la última vez que lo vi. Golpea el iceberg por estribo, ¿cierto?
y se abolla un poco con orificios como de clave Morse. Esta se derrama por los mamparos que por desgracia no llegan más allá de la cubierta E. Todo el trasero levantado en el aire. Y era uno grande, hablamos de 20 o 30 quilla. Y la popa vuelve a bajar. Y mientras la proa por unos minutos. Se inunda y al fin se hunde cerca de las 2:20 de media de distancia a unos 20 o 30 nudos. Cuando toca el lecho marino... Por supuesto, la experiencia en sí fue... Te llevaré a descansar. No. Pero la duda. Cuéntenos, Rose. ¿Quiere escuchar esto, señor Lovett? Y aún puedo oler la pintura fresca. El Titanic era llamado el barco de los... Pueden ocurrirte muchas cosas, Rose, pero no el Titanic. Mide 30 metros más. ¿Este es el barco que dicen que no puede hundirse? No puede hundirse. Ni Dios podría hundir este barco. Señor, será un placer, señor. Si puedo saber cómo se siente usted, todas las maletas de ese agua, ya ves. ¿Damas? Dense prisa. Pasajeros de tercera clase, fórmense aquí para la inspección de seguridad. Bienvenido a bordo. Encadenada a América. Por fuera era todo. Pues, Captain. Jack, estás loco. Apostaste todo lo que tenía. ¿Sven? White Star. ¿De acuerdo? El momento de la verdad. Está a punto. ¿Olaf? ¿Nada? ¡Entonces no me digas eso! ¡Apostaste lo Lamento que no vas a ver a tu madre en largo tiempo. ¡Dios! ¡Vámonos! ¡Maldito bastardo! ¡Me voy a casar! ¡Eres un ¡Zarpa en 5 minutos! ¡Rayos, papisa! ¡Chicos! ¡Prácticamente somos de la realeza! ¡Alcanzo mío! ¡Lo ves! ¡Es mi destino! ¡Tal vez! ¡Pero tengo los pasajes! ¿Yo creen que...? ¿Ya pasaron por la fila de inspección? ¡Claro! ¡Somos las personas más afortunadas del mundo! ¡Lo sabías! ¡Adiós! Cielo, ven conmigo, todo está bien. ¿Qué se sienta? No, es aquí. Hola, ¿cómo están? ¿Por Sven? ¿Este? No, ese tiene muchos rostros. Espérate. Ponlo ahí. Mío, es que yo sí lo tengo. Son fascinantes. ¿Cómo está? Caso, nunca será famoso. Jamás, créeme. Lleva el llegar a la habitación. ¿Por qué? En Cherburgo abordó una mujer llamada Margaret. Esperarte todo el día, hijo. Sí. Encárgate de esto. Sí, señora. Hola, J. Tarde siguiente navegábamos por el oeste de la costa de Irlanda con nada más. Llévelo al mar, señor Murdoch. ¡Vamos!
Y el maestro constructor, el señor Andrews, lo diseñó a partir de tan gran escala y tan lujosas instalaciones que su supremacía nunca sería refutada. Sí, señor. ¿Sabes que no me gusta eso? Queremos cordero. Un término medio, con poca salsa de menta. ¿Cal? Oiga, ¿quién pensó el nombre? Mío significa estabilidad, lujo y, sobre todo, fuerza. ¿Sabes? ¿Qué es lo que te pasa? Disculpen. Espero que puedas con ella. Bueno, voy a preocuparme por lo que le interesa, ¿no le parece, señora Brown? Es un propulsor y eso es lo que hace esas olas, ¿lo ves? Hace girar las hélices. ¿Sin días, no? No, lo construyeron en Irlanda, 15.000 irlandeses. Lo hicieron, sus deja saber qué lugar ocupamos en todo esto. ¿Podemos olvidarlo? Una chica como ella jamás se fijaría en alguien como tú. Vi toda mi vida partidos de polo, siempre con gente intolerante y la misma Dudara. Nadie se preocupaba ni se daba cuenta. Solo dame su mano, le ayudaré a subir. ¡No! ¡Quédese donde está! No ha de saber lo que haré y lo que no haré. ¡No me conoce! Bueno, ya hubiera saltado. Si se suelta, yo tendré que saltar detrás de usted. No digo que no. A decir verdad, me preocupa mucho más. ¿Qué tanto? ¿Congelada? ¿Ha estado en Wisconsin? Cuando era niño, mi padre y yo fuimos a pescar en hielo al lago Wisota. Es solo que parece usted una chica con clase. Que agua tan fría como la de ahí, de pensar. No en algo que no sea el dolor, por lo menos. Pero como dije, no tengo elección. ¡Está loco! Eso es lo que... Por favor, deme su mano. Joseph Whitbuker. Va a tener que escribirme su apellido. ¡Auxilio! ¡La tengo! ¡Vamos! ¡Suba! ¡Auxilio! ¡Por favor, ayúdame! ¡Escúchame, escúchame! ¡Eso es! ¡Puedo hacerlo! ¿Qué es esto? ¡Busquen al sargento de marina! Gusta. ¡Mírame, imbécil! ¡Cal! ¿Qué crees que estabas haciendo? ¡Cal! ¡Va estúpido, en realidad! Estaba asomada y resbalé. ¿Propela? Propela, sí, y resbalé. Hubiera caído por la boca. La verdad, como dije, las mujeres y las máquinas no combinan. Fue así como... Buen trabajo, muchacho, bien hecho. Si todo está bien, volvamos al brandy. ¿El muchacho? Por supuesto. Señor, Rose está disgustada. ¿Qué haré? Para deleitar a nuestras amistades con tu hazaña heroica. Va a ser interesante. Es curioso que la señorita resbalara tan repentinamente. Melancólica. Y no intento saber por qué. La semana entrante. Pero... ¿Es un... ¿Diamante? Sí. Y lo llamaron la Corte de la Mer. Es asombroso. Es para la realeza. Nada que no te daría. Nada que te negaría... Son Rose. En esa parte del país. Así que me fui de ahí y no he vuelto desde entonces. Soy como Lauro, recorrido la cubierta del barco, hablando de lo lindo que está el clima y de cómo crecí, pero... Jack, quiero agradecer por lo que hiciste. Yo sé lo que debes estar pensando. No es eso lo que pienso. Lo que estuve pensando es qué pudo haber repasado para que... Todo fue... Todo mi mundo y toda la gente en él. ¿Te hubieras ido hasta el fondo del mar? Ser ahí parada en una habitación repleta, gritando con todas mis fuerzas y a nadie le importa. Estás siendo grosero. ¿No deberías preguntarme eso? Bueno, solo es una pregunta. Esto es absurdo.
No me voy. Jack, señor Dawson, fue un placer. Pensé que debía agradecer. Creí que ya te ibas. Ja, eso haré. Es mi parte del barco. Tú te vas. Vaya, vaya, vaya. Ahora... ¿Eres un artista o algo parecido? Son bastante buenos en realidad. Es refinado. No pensaron eso en París. ¿París? Una persona de limitados recursos. Digo, soy pobre. Eso es lo que sé. ¿Y para esto estuviste modelos? Bonitas manos, ¿lo ves? Creo que tuviste... ¿Lo ves? Y esta mujer solía sentarse en este bar cada noche. Yo, ¿ves su ropa devorada por polillas? A ti. ¿Y? Puse por la universidad es encontrar un buen marido. Dios lo ha logrado. Hola, chicas. Quería tomar el té con ustedes. Qué lástima, llegaste tarde. Buenas tardes. ¿Condesa? La prensa conoce el tamaño de Titanic. Quiero que se maravillen con su velocidad. Señor Ismay, no quisiera forzar mejor. Pero qué glorioso sería terminar su último viaje llegando a Nueva York. Buen hombre. Desgratos por 10 centavos. ¿Por qué no puedo ser como tú, Jack? Oye, o hablaremos de él por lo menos. No, iremos juntos. No, pero tendrás que hacerlo como un verdadero vaquero. Nada de sentarse de lado. Enséñame a montar como hombre. Y a mascar tabaco como hombre. Entonces yo te enseño. Hazlo. ¿Qué? Anda, vamos a hacerlo. Ya. ¡Hazlo! ¡Ay, qué asqueroso! Ahora es tu turno. ¡Aquí al cuello! ¿Viste el alcance de ese? Ya me cubre, impúlsate con el cuerpo. Tienes que... Los demás se han generado y curiosidad por un sector que debía ser aplastado. Jack, parece que eres Elena como carga de caballería. ¿Nos vamos a cambiar, madre? ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? No lo creo. Eso creí. ¡Vamos! ¡Brillas como... ¿En este barco? ¿En dónde? En lo mejor, por supuesto. Entonces ya sabemos a quién hacer responsable. Me alegra verla. Vi esto en el cine una vez y siempre quise hacerlo. No puedo creerlo. ¡Es asombroso! Casi podrías pasar por un caballero. Oso viajes es mejor, será inolvidable. Ella es la cobra más rico en todo el barco. Su joven esposa, Madeleine, es de mi edad y está embarazada. Su amante, Madame Hubert. Es excelente. La señora Guggenheim está en casa con los niños, por supuesto. Y es muy popular en la realeza. Felicidades, Hockey. Es espléndida. ¿Tesoro? ¿Tesoro? Es sencillo, ¿o no, Jack? Repuestor. Vaya, hola, Molly. Me alegra verte. JJ. No, de los dos son de Chippewa Falls, en realidad. Ah, sí. Pensaron que era uno de ellos. Tal vez heredero de una gran fortuna. Siempre quiso ridiculizarlo. Háblenos de la tercera clase, señor Dawson. El señor Dawson de tercera clase nos acompaña. ¿Para hoy? Rose y yo diferimos en nuestra apreciación del arte. Sí. Tal vez me pertenezca en el papel, pero a los ojos de Dios pertenece a Thomas Andrews. Señor Andrews. Gracias, Rose. ¿Y dónde vive exactamente, señor Dawson? Bueno, por ahora mi domicilio está aquí. Lugar al que voy. Ya sabe, cosas eventuales y eso. Pero gané mi pasaje. Un hombre crea su propia suerte, Archie. ¿No, Dawson? Sí, madame, así es. Es decir, tengo todo lo que necesito aquí conmigo. ¿O a quién conoceré? ¿O a dónde voy a estar? ¿La otra? Creo que la vida es un regalo y no quiero desperdiciarlo. Hago que valga cada día. Bien dicho, Jack. Así que llegó completamente ebrio y encendió la llama. ¿Aceptan un brandy, caballeros? Claro, sí, claro que sí. Excelente idea. ¿Te acompaño a tu camarote? No, me quedo aquí. Aquí tienes, Mary. Tal vez sea lo mejor. Se habla de negocios, política y eso. No te interesa. Jack, ¿debes irte? Es tiempo de arreglar.
¿Quieres ir a una fiesta de verdad? ¡Está bien si pongo mi mano aquí! ¡Sí! ¿Qué? ¡Ven conmigo! ¡Escucha! ¡Ya te espera! Tú eres mi favorita, Cory. Pero la Suprema Corte no lo aceptó. ¿Primera clase no bebe? ¡Oye, lárgate! Así que... ¿se creen muy fuertes? Estaba cansada. Tus devaneos. Vergüenza. No te comportes así de nuevo, Rose. ¿Has entendido? Soy tu prometida. Mi prometida. ¡Mi prometida! ¡Debes honrarme! Debes honrarme como una esposa honra a su esposo. Porque no va... Disculpa. Rose, está bien. Trudy, no se preocupe. Yo te ayudo. Yo lo haré, señorita. Cálmese, señorita. No verás a ese chico de nuevo. ¿Has comprendido? No estoy jugando. Nuestra situación es precaria. Sabes que no tenemos ni un legado de deudas ocultas bajo un buen apellido. Y ese apellido es Laura Futuro. ¿Por qué me dejas a mí este peso? ¿Por qué verme trabajando como costurera? ¿Eso es lo que... olvidar todos nuestros recuerdos? Es tan injusto. Claro que sencillas. Tu poder del mundo es suspendido para volvernos con su el bien riesgo es ser protegido. Pero Hockley y la señorita Dewey Buchanan siguen agradecidos por... para recordarle que usted tiene un pasaje de tercera clase y que su presencia aquí no es muy de ahí. Sí, señor. Ven acá. ¿Y por qué tiene dos timones? No, estén tranquilos. Es normal en esta época. Bien, señor. Eso es, hijo. Enróllala, como te dije. Así es, tío. Excelente, hijo. El número de botes salvavidas multiplicados por la capacidad... Disculpe, pero... Yo había puesto esa nueva clase de grúas que pueden sostener otra fila de botes dentro de... Es un desperdicio de espacio en cubierta. Este barco no puede hundirse. Duerme tranquila, señorita. Todo de máquinas. Ven conmigo. Jack, estoy comprometida. Rose, no eres pusilánime. Eres una joven chica, mujer que he conocido. Y... Jack, yo... No duele el mundo. Tengo $10 en el bolsillo y no tengo nada que ofrecerte y los... No puedo irme sin saber que vas a estar bien. ¿Esto? ¿En serio? No lo creo. Pero... tarde o temprano, ese fuego que ando de ti, Ro. No es tu deber salvarme, Jack. Debo volver. ¡Dios! Y los horribles vestidos de las damas. Déjame contarte la gran odisea. Antes, había olvidado algunos de mis diseños en la mode illustrée. Eran de las cenizas. Hola, Jack. Sube. Párate en la barandilla.
gran volador que soy. El naufragio. Quedan 6 horas. Increíble. El capitán Smiriencia hicieron que se confiara. Creyó que algo tan grande como para hundirlo sería visto a tiempo. Todo lo que sabía era un error. Es lo apropiado, te lo aseguro. Eso es verdad, pero nunca he trabajado en condiciones tan horribles. ¿No es genial? Lo sé, es extraordinario. No en tanto duren los habanos y el brandy. Uno muy extraño. Usando solo esto. Lo último que necesito es otro dibujo donde parezca muñeca. Espero recibir lo que quiero. Ahora pon el brazo como estaba. Rose, baja la cabeza. ¡Qué serio! Ojando, mi gran artista. Relaja tu rostro. Lo siento. No te rías. Todo el tiempo. Fue el momento más erótico de mi vida. ¿Qué pasó luego? ¿Quiere saber si lo hicimos tal? Ningún camarero la ha visto. Es absurdo. Tranquilo. Sí. No sopla el viento. Los icebergs serán más difíciles. Sí, señor. Hace frío. ¿Te ves bien? Señorita Rose. Espere. Un momento. Cierra la puerta. Lo rudo para hacer un ballet. ¡Todo por aquí! ¿Ahora qué? ¿Qué? ¡Ballet más duro! ¡Eres aquí! ¡No debes estar aquí! ¡Sería peligroso! Mira. Gracias. ¿A dónde vamos? A las estrellas. No. Oler el hielo. Cuando está cerca. Eso no es cierto. Ahora seguiré mi ronda. Adiós. Tranquila. No ves nada. Corrieron por ahí. Bien. ¿Falta algo? Querido, ahora puedes encerrarnos a los dos en tu caja fuerte, Rose. Tengo una mejor idea. ¡Los tengo! ¿Viste el rostro de esos tipos? Cuando el barco atraque. Por eso lo haré. Esto, ven. ¿Qué te parece? Tienen... Oh,
¿Ves? ¡Iceberg a la vista! Gracias. ¡Miren! ¡Al máximo! ¡Timón al tope! ¡Oh! ¡Reduzcan la presión, por favor! ¡Reduzcanla! ¡Aguarden! 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 ¡No! ¡Ya llegó al tope! ¡Así es, señor! ¡Hasta el tope! ¡Jesucristo! ¡Timo! ¡Tiro su idiota! ¿Está haciendo agua el casco? No lo sé. ¿Qué fue, señor Murdock? Un iceberg, señor. Golpeamos y... ¡Cierren las puertas! ¡Están cerradas, señor! ¡Miseria! ¿Qué pasó, eh? Disculpe, ¿por qué nos detuvimos? Sentí un pesies. Si las ratas van en esa dirección, yo iré por ahí. Por favor, señor, pues me han robado. Vaya, sargento de marina. ¡Ahora, idiota! Sí, señor. ¿Qué pasó? Me lo perdí. Aparentemente se estrelló ahí. El cuarto de carcelero. No, ya está inundada. Esto está mal. No toquen nada. Quiero que fotografíen toda la habitación. Aquí va pasando. Sí, así es. Revísenlo. Quítate el abrigo, hijo. ¿Ahora qué? Vamos. Cal, ¿qué? No me creas, Rose, no. Él no lo hizo. Claro que sí. ¿De qué es muy listo, Cal? Lo pusieron en mi bolsillo. Cierra la boca. Nos informaron que fue robado. No, lo tomé prestado, iba a devolverlo. Ah, aquí hay... ¡Vamos, Rose, hijo! ¡Yo no lo ¡Vamos, hice, no Rose! ¡Te resistas! ¡Rose! ¡Camina, camina, hijo! El agua alcanza. ¿Cuándo saldremos de aquí con un demonio? Son 5 compartimientos. Tras la proa... Siga bajando, el agua se derramará por arriba de los mamparos de la cubierta, pero solo minutos. No importa lo que hagamos. Pero señor, le aseguro que puede. Y lo hará. ¿Cuánta gente a bordo, señor? Parece que logrará los encabezados. Cualquiera. ¡Quiero que me mires cuando te hablo! Prestarlo, señor Hockley. Son órdenes del capitán. Por favor, usen ropa. No se preocupe, señorita. Seguramente es una precaución. ¿Qué pasa? ¡Qué salvavidas! ¿CQD? ¿A quién? Haciendo nada. Lo siento, señora. Iré a averiguar. Hockley, vaya a encender la estufa a la habitación. Quiero una taza de té. ¿Por qué no se dieron? Nunca me había sucedido. ¿Seguro? Sí, por favor, en una hora más o menos. Espero que se desate el pánico y vaya a un bote pronto. No lo dude. Entiendo. Póngase más allí. Señor, lo necesitan en segunda clase. Hay un tumulto. 17 nudos. A todo vapor para ellos. No lo creo, señor White. Tiene que asegurarlas. ¿No cree que sería mejor subir a las mujeres y a los niños a los botes? Es un niño primero. Sí. Sí, señor. Y por favor, eso es. Acérquense a mí. ¡Gracias! ¡Quédense donde están! Muy bien, chicos, como dijo el capitán, algo tranquilo para que no haya pánico.
¡Usen los salvavidas! ¡Pónganselo! ¡Por favor! ¡Señoras, señores! ¡No hay razón para tener pánico! ¡Salvavidas! ¡Caballeros! ¡Permitan que las mujeres y los niños pasen al frente! ¡Todavía no! ¡Por favor, quiten las manos! ¡Ve a conseguir ayuda! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Hecho! ¡Deja el izquierdo! ¡Bájenles derechos! ¡Bájenlos juntos! Necesito dos hombres que se encarguen de proa y... Me pidieron que te diera esta pequeña muestra de nuestro aprecio. ¡Vamos, hija! ¿Ya escuchas? ¿Ocuparán los botes de acuerdo a la clase? ¿No entiendes? Él ha puesto ahí la hora y no suficientes botes. ¡Y para la niña! ¡Sube el bote! Los asientos de primera clase están aquí. ¡Lástico, maldito! ¡Ustedes seguidas al frente, por favor! ¡Vamos, Rose! ¡Linda! ¡Hay mucho lugar para... ¡Suba! ¡Sube! ¡Por aquí, señorita! ¡Rose! ¡A bordo, señorita! ¡Rose! ¡Rose, regresa! ¿A dónde vas? ¡No! ¡No! ¡Vamos, que los soldados al mismo tiempo! ¡Los dos juntos! ¡Rose! ¡No! ¡Alguien puede oírme! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Señor André! Un bote salvavidas, suba a cubierta enseguida. Lucy, use el salvavidas, ponga el buen ejemplo. ¿Quién ha arrestado? ¿Qué? Tienes que subir a un bote de inmediato. ¡No! Haré esto con los... ...por el pasillo de la tripulación, luego a la derecha y a la izquierda de nuevo en las escaleras. Verás un... ¡Maldición! ¡Gracias! ¡Los ascensores están cerrados! ¡No me importa lo que pienses! ¡Los ascensores están... ¡Lucy! ¡Voy a caer! ¡Jesucristo! ¡Voy a subir! ¡Tengo que subir! Pasillo de la tripulación. ¡Jack! ¡Jack! ¡No! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Perdóname! No, yo lo puse en mi bolsillo. ¡Lo sé! ¡Lo sé! Es pequeña y plateada, Rose. ¿Plateada? ¿Toda? Rose, ¿cómo averiguaste que no fui yo? Tienes que ir a buscar ayuda. Yo estaré bien. Escaleras a la... ¡Hay alguien aquí! ¡Necesito ayuda! ¡Hola! ¿Alguien puede oírme, por favor? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ve! Por aquí, por favor. Ayúdame, venga, venga, abajo, por aquí. Está atrapado. No, por favor. No hay que tener pánico. Váyase al diablo. ¡Quédense ahí! ¡Bájenlo! ¡Oh, de nuevo, Rose! ¿Puedes? ¡Ya practicaste! ¡Vamos, Rose! ¡Puedes hacerlo! ¡Escucha! ¡Bien! ¿Así? ¡Así! ¡Escucha, Rose! ¡Remen! ¡No estrellen ese bote con el casco! ¡Remen! ¡Remen! ¡Todos los días! ¡Remen! ¡Un poco más al frente! ¡No tanto! ¡No tanto! ¡Arroje eso para tener más espacio, por favor! No, John. Uno del otro lado debe subir hombres. Este es nuestro plan. Oiga, ¿qué creen que están haciendo? En otro momento necesito regresar. ¡Cállese! 20 en un bote que está hecho para 65. Y vi un bote con solamente 12. 12. 30 hombres. Ahora, llene esos botes, señor Blanco. ¡Le puede el amor de Dios! ¡Sigo para tirar ese niño! No pueden encerrarlos como animales. El barco se está hundiendo. Vayan a hacia atrás. No, hombre, no. ¡Abre salida! ¿Escucharon que hay salida? ¡Abajo! ¡Déjenos subir!
escalera principal. Abra la puerta. Regresen a la escalera principal. Abra la puerta. ¡No! Vuelvan a la escalera principal. ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! ¡Bájenlo! ¡Orden! ¡Encérrame! ¡Orden! ¡Atrás! 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 ¡No lo bajen! Está empezando el caos. No tenemos... ¡No hay nadie más! ¡Al niño! ¡A vos, el señor! ¡Al otro lado! ¡Sí, ya está! ¡Eso es! ¡Rayos! ¡Fuego! ¡Ya está, espléndido! ¡Al fin! ¡Con cuidado! ¡Ambos lados a la vez! ¡Es un adiós por un momento! ¡Ahí se me voy a mí! ¡No miré sin ti! ¡No, tienes que irte! ¡Ahora! ¡Por favor, entiéndanlo! ¡Mujeres y niños! ¡Dios mío! ¡Mujeres y niños! ¡Mujeres y niños! Hizo un arreglo con un oficial del otro lado del bar. ¡Lisa! ¡Ya casi están llenos! ¡Anda! ¡Anda! ¡Despeje, por favor! ¡Bájalo! ¡Bájalo paralelo! ¡Paralelo! ¡Con cuidado! ¡Así! ¡Bájalo! ¡Compacio! ¡Sigan bajando! ¡Así! ¡Sí! ¡No hay! ¡Sigan así! Yo siempre gano, Jack. ¡Que baje paralelo, amigos! ¡Muchachos! ¡Sigan así! ¡Sigan así! ¿Listos? Jack!
ocultarlo? Lamento no haberle construido. Que tenga suerte, Rose. Nos vestimos de gala y vamos a hundirnos como caballeros. ¡Esto se acabó! En la tierra de Tirnanog, la tierra de la juventud y la belleza. Santa María, Madre de Dios, por favor. Tierra de antes habían desaparecido. Ya no había mar. Terminada. Ellos será el Dios de ellos. Jack. Él enjugará todas las lágrimas de sus tiras, de sufrimientos. El mundo de antes terminó al fin.
¡Vamos, vamos! Todo estará bien. Alejarse por la succión. Espera. Ahora volverán. No, no. Asustándome. Vamos, chicas. Tomen un remo. ¡Vamos! Se está... Hay mucho espacio para más. Tome este cabo. Traigan los remos hacia acá y aten los dos botes juntos también. Bien, escuchen, va. Solo nos tomará unos. No, yo pienso escribir una carta muy severa a la luna. Te amo, Jack. No, no te despidas. Aún no irás de aquí. Continuarás. Cuando seas anciana en paz en tu cama. No siento mi cuerpo. Me trajo a ti. Y eso lo agradezco, Rose. Debes hacerme ese honor. No te rendirás. No importa lo que pase. Me lo llamo, Rose. Y nunca olvides. Nunca la olvidaré, Jack. ¡Remen! ¿Ves algún movimiento? ¡Cuidado! ¡Hay alguien aquí con vida! ¡Pues sigan buscando! ¡Hay alguien aquí con vida! En mi máquina voladora más... Máquina... ¡Hay alguien aquí con vida! ¡Jack! ¡Hay alguien aquí con vida! ¡Jack! ¡Jack! ¡Hay un bote, Jack! ¡Hay alguien aquí con... Alrededor había 20 botes. Salvaron a 6 del agua. Yo incluí. Después de eso, para vivir y por una absolución. Aquí es tercera clase. Tranquilízase, tranquilízase. Daño. Tal vez esté en otro barco. Hacemos lo que pero podemos. Pero tiene que haber otra línea. Seguro que sí vive. Esa fue la última vez que dejó en la ruina y se puso una pistola en la boca ese año. Rose Dawson. Nunca encontramos nada de Jack. No hay ningún registro de él. Ninguna persona. Ni siquiera tu abuelo. El corazón. Y que él me salvó. En todas las formas en que se puede. Existe ahora. Solo en mi memoria. La superficie.
que en el Titanic. Pero nunca lo entendí.